Ladies and gents, this is the moment you've waited for. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. This is the greatest show! Muy buenas a todos, soy Evil Smile y hoy os traigo por fin un vídeo hablando acerca de una de las mayores teorías que se van a dar en Juego de Tronos y concretamente que podrían tener mucha importancia en la octava y última temporada. ¿Es Tyrion el hijo del Rey Loco? ¿O por su parte es el único y verdadero hijo de Tywin Lannister? En este vídeo, gracias a la colaboración de Jordi Maquiavelo, vamos a intentar esclarecer un poquito la cosa. Y es que hay bastantes indicios, sobre todo en Canción de Hielo y Fuego, es decir, en la saga literaria de Juego de Tronos, que nos permitirá teorizar acerca del verdadero linaje de Tyrion, de Jaime y de Cersei Lannister. Ahora sí, sin más dilación, vamos a comenzar con la historia de Tyrion Lannister. Y empezaríamos diciendo aquellos elementos que nos podrían decir que Tyrion es finalmente uno de los hijos de Aerys el Rey Loco, siendo por tanto hermano de Daenerys Targaryen. Nos tendríamos que remontar precisamente al 259 después de la conquista de Aegon Targaryen, ya que es el momento en el que Joanna Lannister llega finalmente a Desembarco del Rey, para la que sería la coronación de Jaehaerys II. Es en ese momento donde quedaría como doncella de la princesa Rhaella, la que sería posteriormente la esposa de Aerys II, el Rey Loco. Más tarde, en el 263 después de la conquista, Tywin Lannister y Joanna finalmente se casan. Ojito a esto porque tendrá importancia más adelante. Se dice que Tywin Lannister sonrió y ese hombre era muy difícil de verlo sonreír. Con esto quiero decir que para Tywin Lannister en realidad Joanna, su prima, era muy, muy importante. Ahora, aquí viene el salseo, aquí viene lo importante y es que concretamente ese día, el día en el que Tywin Lannister y Joanna se casan, el rey, ya rey Aerys II, se toma... Está descrito en los libros como ciertas libertades, ¿vale? Con Joanna, en lo que viene a ser la ceremonia del encamamiento. Debido a esto, poco después la reina Rhaella, la cual ya sabía que su esposo y rey era un mujeriego, decidió despedir a Joanna como doncella y entonces Joanna se dirige finalmente a Roca Casterly. Casualmente, 3 años después, nacerían Jaime y Cersei en Roca Casterly. Cuando la noticia del nacimiento de estos dos niños gemelos llega a Aerys II, el rey se enfada. Sin embargo, les mandó su peso en oro a los gemelos y le dice a Tywin que lo lleve a la capital, ojito a esto, tan pronto como sean capaces de viajar. Y más importante aún, añade, y trae a su madre también, porque ha pasado mucho tiempo desde que vi ese hermoso rostro. Hay que hacer aquí un inciso y es que Aerys II mostró durante muchísimo tiempo cierta obsesión por Joanna Lannister. Hasta tal punto que si hacía falta la humillaba y también, ¿por qué no?, al propio Tywin Lannister. Ya sabéis que nadie osaría jamás enfadar a Tywin Lannister. Sin embargo, el rey se tomaba siempre esas libertades. Ahora sí, después de esa fecha hay que tener en cuenta que en el 272, después de la conquista, es decir, 6 años después de que nacieran los gemelos, Joanna Lannister va a Desembarco del Rey con la excusa del 10º aniversario de la coronación de Aerys II. Así pues, casualmente, un año después, nacería Tyrion Lannister. De tal forma que hay quienes dicen que cuando viajó Joanna a Desembarco en ese año, tuvo algún tipo de relación con Aerys II, dejando a Joanna embarazada y dando a luz justo un año después. Digamos entonces que las fechas coinciden, ¿no? Podrían coincidir. Sin embargo, hay aún más indicios de que podría ser Tyrion Targaryen y nos encargaremos de debatir al mismo tiempo estos indicios. Y es que, como todos sabéis, Tyrion tiene una cierta afinidad con los dragones. Y ya hemos visto en esta última temporada quién tiene además cierta afinidad con los dragones, y es Jon Snow, pero debido a su sangre Targaryen. Ya que recordemos que Jon es hijo de Rhaegar Targaryen y de Lyanna Stark. Sin embargo, aquí podemos ya empezar a rebatir, y es que puedes tener cierta afinidad con los dragones, pero no por ello tienes que ser un Targaryen. Recordemos el propio caso de Missandei. Missandei ha estado cerca de los dragones y en ningún momento ninguno de los dragones ha osado atacarla ni nada por el estilo. Y aparte de todo eso, los dragones son seres muy pero que muy inteligentes.
y en el momento en el que Tyrion les fue a tocar, ellos sabían que por el olor, Tyrion podría ser perfectamente amigo de su madre, de Daenerys Targaryen, y aparte les ayudó a quitar las cadenas que les oprimían el cuello. Y además seguro que sabían que las intenciones de Tyrion Lannister eran totalmente buenas. En cuanto a aspecto físico, Tyrion tiene ciertos rasgos Targaryen. Su pelo se dice que es más color así rubio plata, muy parecido a los Targaryen, en vez de ser un rubio dorado como los Lannister. De hecho, en los libros se nos describe que tiene heterocromía, es decir, que tiene un ojo de distinto color. Y esto lo hemos visto en los libros, concretamente en Shira Estrella de Mar, una chica que tiene sangre Targaryen. Aparte se le decía que tenía otros ciertos defectos genéticos, sin embargo yo personalmente creo que no es porque sea un Targaryen, sino porque ya directamente Joanna Lannister y Tywin Lannister eran primos, y aparte Joanna Lannister se tomó supuestamente la leche de la amapola para intentar abortar al niño, lo que le provocó finalmente esas malformaciones al nacer y que acabarían costándole la vida a Joanna. En los libros también se dice que Tyrion sueña con dragones, al igual que hicieron otros Targaryen como Daemon II, Fuego Oscuro, como Daeron, como Aemon y como la propia Daenerys. Pero yo sinceramente creo que es más fascinación por ese mundo mágico, por los dragones, etcétera, etcétera, que por que su sangre le llame. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que Tywin siempre ha sido una mala persona con él, pero ¿sería porque sabía de quién era hijo o simplemente porque mató a la única persona que le hizo sonreír en su vida? Daros cuenta que Tywin hablaba muy poco de su esposa, pero se sabe que quedó absolutamente devastado por su muerte. Aparte, al ser un personaje tan importante, lo más lógico es que se hubiese casado para aumentar el poder de la familia, sin embargo, jamás volvió a casarse. Y aparte, su hermano Gerion Lannister apuntó la siguiente frase: la mejor parte de Tywin murió con ella. Y es que aparte del amor que recibía de Joanna, también se sabe que era muy buena consejera. Por lo tanto, la fascinación de Tywin por su esposa era más que evidente. Por lo que su frustración con la persona que la mató, sin querer, obviamente, podría hacer que Tywin sintiera esa animadversidad por su hijo Tyrion Lannister. Y no porque fuera hijo del Rey Loco, al cual, por cierto, cada vez odiaba más y más. Otro hecho bastante curioso y que podría darnos pistas acerca de esas tres cabezas del dragón que se nos decía hace ya mucho tiempo. En esa visión en los libros que tenía Dany en la Casa de los Eternos, Daenerys consiguió ver a su hermano Rhaegar diciéndole a Elia Martell que tiene que haber uno más, el dragón tiene tres cabezas. Es decir, que Rhaegar pensaba que una de las tres cabezas del dragón sería el príncipe que fue prometido, el cual yo creo que podemos decir que es perfectamente Jon Snow, ahora Aegon Targaryen, estaría también posteriormente Daenerys Targaryen y existiría también ese tercer Targaryen oculto. Y no solo eso, sino que también hay un dato muy curioso de entre estos tres personajes, y es que tanto la madre de Tyrion como la madre de Dany y como la madre de Jon Snow murieron durante el parto. Ahora bien, y al igual que va a decir Jordi Maquiavelo en su vídeo, la música nos da pistas acerca de no solo lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que pasará, sino también acerca de la personalidad de los personajes. Y en este sentido, Tyrion Lannister siempre se identifica, en este caso, con lo que viene a ser la identidad de un auténtico Lannister. Por eso casi siempre sonará Reigns of Castamere cuando éste intente reforzar su identidad. Pero ya sabéis, para más información tenéis que ir al vídeo de Jordi Maquiavelo que estará aquí en el link de la descripción aquí abajito. Y ya no solo la música, sino también el comportamiento. Es decir, Tyrion Lannister se comporta desde pequeño como un auténtico Lannister y hasta cierto punto se siente bastante orgulloso de pertenecer a esa familia. De hecho, las similitudes con los Lannister llega incluso hasta su padre. Sí, el mismísimo Tywin Lannister se parece demasiado a su tan odiado hijo, ya que si recordáis, Tywin Lannister también contrató los servicios de Shae. Es decir, él también se iba de putas. Pero lo más importante es el testimonio que tenemos en los libros en Canción de Hielo y Fuego, el testimonio de la tía de Tyrion Lannister, llamada Jenna o Jenna Lannister. Y dice una frase que utilizaremos posteriormente para el caso de Jaime Lannister, pero que es bastante esclarecedora. En esta frase nos dice: Jaime, cariño, te conozco desde que eras un bebé, que mamaba del pecho de Joanna, sonríes como Gerion y peleas como Tig, y hasta tienes algo de Kevan, de lo contrario no llevarías esa capa. Pero el verdadero hijo de Tywin es Tyrion, no tú.
Se lo dije a tu padre en cierta ocasión y me retiró la palabra durante medio año. Por lo tanto, hasta la tía de Tyrion Lannister reconoce que el hijo que más se le parece a Tywin Lannister no es otro que Tyrion Lannister. Ni Jaime ni Cersei, sino Tyrion. Y que encima, Jenna, por recordárselo a Tywin Lannister, este la dejó de hablar durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿ustedes qué opináis? ¿Es Tyrion finalmente un Targaryen, hijo del Rey Loco? ¿O por otro lado, es el único y verdadero hijo de Tywin Lannister? Yo personalmente creo que es hijo de Tywin Lannister y que finalmente mató a su propio padre. Pero me interesa muchísimo saber qué es lo que opináis ustedes. Así que dejádmelo en la caja de comentarios justo aquí abajo. Ahora vamos con el caso de los gemelos, los cuales tienen más cositas que decir al respecto. El principal y único motivo que yo encuentro para que la argumentación que voy a decir a continuación sea invalidada es que, según parece, las fechas no coincidirían en el tiempo. Es decir, como recordaréis, en el 263, después de la conquista de Aegon, Rhaella Targaryen toma la decisión de enviar a Joanna a Roca Casterly. Y los gemelos nacerían 3 años después, es decir, no coincide en el tiempo. Sin embargo, yo creo que siendo Aerys el Rey Loco y estando aún en plenas facultades, más o menos, ya que aún no había sucedido los acontecimientos del Valle Oscuro, de los cuales ya hablaré en otra ocasión, que es donde empezó a enloquecer fuertemente Aerys el Rey Loco, Aerys pudo perfectamente visitar a Joanna en alguna ocasión a Roca Casterly. Pues ¿quién se lo iba a impedir al rey? O en su caso, la propia Joanna pudo ser, entre comillas, secuestrada, al igual que pasó con Lyanna Stark. El caso es que durante una temporada, Joanna fue la amante del rey. ¿Por qué no podrían haberse visto de nuevo? Quitando este argumento de que no coincide en el tiempo, ahora veréis todos los factores que nos hacen entender que tanto Jaime como Cersei podrían ser hijos de Aerys el Rey Loco. En el caso de Jaime Lannister es muy pero que muy curioso. Tomando la frase que he dicho anteriormente de Jenna Lannister, su tía, el verdadero hijo de Tywin Lannister sería Tyrion Lannister y no Jaime. Pero la cosa no acaba ahí. Y es que en los libros nos encontramos muchísimas más referencias a que Jaime podría ser en realidad un miembro de la Casa Targaryen. Por un lado tenemos los sueños reveladores de Jaime Lannister, los cuales son súper, súper interesantes. En primer lugar, en Festín de Cuervos, Jaime tiene un pensamiento bastante inquietante. Voy a leer textualmente. En el suelo había un desgastado mosaico que representaba al dragón de 3 cabezas de la Casa Targaryen, en baldosines rojos y negros. Te conozco, Matarreyes, parecía decirle la bestia. Siempre he estado aquí, esperando tu llegada. Y a Jaime le había parecido reconocer aquella voz, el tono férreo que había tenido la voz de Rhaegar, príncipe de Roca Dragón. Es decir, Rhaegar Targaryen le dice que el dragón de 3 cabezas está esperando su llegada. Es increíble. Pero ojito, porque el segundo testimonio, que es un sueño de Jaime también en Festín de Cuervos, es absolutamente increíble. Ya que según parece, Jaime ve a su madre en este sueño. Cito textualmente, no soy tu hermana, Jaime. Alzó una mano pálida y suave y se echó la capucha hacia atrás. ¿Me has olvidado? ¿Cómo voy a olvidar a alguien que no he conocido? Las palabras se le atravesaron en la garganta. La había conocido, pero hacía tanto, tanto tiempo. Ojito a esto, ¿también vas a olvidar a tu señor padre? Aunque dudo que lo conocieras de verdad. Tenía los ojos verdes y el cabello de oro hilado, no habría sabido decir cuántos años tenía. Ojito a esto también, todos soñamos con cosas que no podemos tener. Tywin soñaba que su hijo sería un gran caballero, que su hija sería reina. Soñaba que serían tan valerosos, fuertes y hermosos, que nadie se reiría de ellos jamás. Y entonces Jaime le contesta, soy un caballero, y Cersei la reina. Es entonces cuando una lágrima rodó por la mejilla de la mujer, volvió a cubrirse con la capucha y le dio la espalda. Jaime la llamó, pero ya se alejaba de él. Y es que es súper interesante porque, atención, dice, también vas a olvidar a tu señor padre, aunque dudo que lo conocieras de verdad. Si lo tomamos literalmente, quiere decir que Jaime jamás conoció a Aerys como su padre. Y ya como punto final, Joanna le dice las cosas que deseaba Tywin y que jamás pudo tener. Tywin soñaba con un hijo que fuera caballero y que su hija Cersei fuera reina. Y ambos sabemos que sí que lo han logrado, pero parece ser que Joanna no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque en realidad ni Cersei Lannister ni Jaime son hijos auténticos de Tywin Lannister. ¿Sabéis qué significaría esto? Significaría que Jaime Lannister asesinó a su propio padre por la espalda. Y no solo eso, sino que también le daría más posibilidades para ser una de las 3 cabezas del dragón. Y ahora vamos con un caso aún más interesante, que es el de Cersei Lannister.
El caso de Cersei es un caso aparte, ya que ella representa casi la esencia del rey loco. Con los ejemplos que os voy a dar a continuación, lo tendréis muy pero que muy claro. En primer lugar, ya sabemos todos que Cersei es muy megalómana, y de vez en cuando tiene bastantes paranoias, al igual que las que sufría el rey Aerys. En Canción de Hielo y Fuego, varios personajes, incluyendo su propio hermano, la identificaron con el rey Aerys o con el fuego Valyrio. En una ocasión, Sansa dijo que Cersei tenía un brillo en los ojos, en unos ojos de fuego Valyrio. Jaime también tenía otros pensamientos. Voy a citar textualmente. A su hermana le gustaba creerse una especie de Lord Tywin con tetas, pero estaba en un error. Su padre había sido despiadado e implacable como un glaciar, mientras que Cersei era toda fuego Valyrio, más aún cuando le llevaban la contraria. No contentos con eso, el propio Jaime le recalca a Cersei que se parece al rey loco en Festín de Cuervos. Que todo desembarco del rey vea las llamas, será una lección para nuestro enemigo. Y entonces Jaime pensó, hablas igual que Aerys. Y ya no solo eso, sino que la propia Cersei dice en Festín de Cuervos. Cersei se sentía demasiado viva para dormir. El fuego Valyrio la estaba limpiando, quemaba toda su rabia, todo su miedo, la llenaba de resolución. Las llamas son muy hermosas, quiero contemplarlas un rato. En varias ocasiones Jaime piensa que se parece al rey Aerys. Y ya no solo por su locura, sino también por esa fascinación increíble por el fuego. Por quemar cosas. Aparte ya sabéis que tienen, al igual que los Targaryen, hijos fruto del incesto. Y hablando precisamente de estos hijos, vamos a sacar el tema de Joffrey, al cual también muchísimas veces lo han comparado con el propio Aerys, el rey loco. De hecho, su propio abuelo, Tywin Lannister, le dice, Aerys también se pasaba el día recordándole a todo el mundo que era el rey, y era muy aficionado a cortar lenguas, igual que tú. Y Tyrion también dijo, refiriéndose a su sobrino, no será Robert II, será Aerys III. Por último, decir, ¿qué consecuencias tendría que Cersei fuera una Targaryen? Y precisamente hermana de Daenerys Targaryen. Pues habría que recordar en este caso las profecías de Maggy la Rana y la famosa profecía del Valonqar, la cual se omite en la serie, pero que en los libros aún sigue en pie. Estas profecías son las siguientes. Te casarás con el rey, reina serás hasta que llegue, ojito a esto, otra más joven y más bella para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido. Y continúa diciendo, 16 hijos para él, 3 para ti, de oro serán sus coronas y de oro su mortaja. Y cuando las lágrimas te ahoguen, el Valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida. ¿Qué ocurre? Que ya sabéis que el Valonqar significa, en Valyrio, hermano o hermana pequeño. Y sí, tenemos muchas posibilidades, podrían ser desde Jaime hasta Tyrion, incluso hay mucha gente que opina que puede ser Arya la que acabe asesinando a Cersei Lannister. Sin embargo, si ahora Cersei es hermana de Daenerys Targaryen, el cerco podría estrecharse. Si obviamos a la gente que no tiene ningún parentesco familiar con Cersei Lannister. Por lo tanto, podríamos decir que Daenerys Targaryen tendría más posibilidades para ser el Valonqar de Cersei. ¿Y ustedes qué opináis? ¿Creéis que tanto Jaime como Cersei son los hijos del Rey Loco, dando un giro absolutamente brutal a la octava temporada? ¿O pensáis que seguirán las cosas exactamente como están ahora? Por mi parte, me despido. Id a ver el vídeo de Jordi Maquiavelo que está aquí abajo en la descripción. Último aviso, porque es increíble. Si os ha gustado, me encantaría que le dieseis un buen like a este vídeo, que os suscribáis si no lo estáis, y que le deis al botoncito de la campanita para estar al tanto de cuando subo nuevo vídeo. Muchísimas gracias a todos, y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.